Good evening. Hola. Hello, teacher. Hello, how are you today? I'm fine, thank you. Great, I'm fine. Awesome. Fantastic. I'm doing great. Thank you for asking. How was your weekend? Relax. Yes. Nice to hear that. Relax. Thank you. Relax. Okay, very good. Descansaron bastante. You look great, teacher. You look great. Oh, thank you. Se me olvidaron los lentes. Ay, thank you so much. But you have a new look. Yeah, I went to the hair salon today. Yeah, fui al salón ahora, entonces me hicieron algo por allí. Yeah. Very so, nice. Thank you so much. Okay, ya veo, ya hay bastantitos conectados, ya son las 8 en punto, así es que en honor a los que están puntuales, vamos a empezar. ¿Se recuerdan cuál fue el último tema que vimos? ¿No? ¿No? ¿No recuerdan el tema? Estamos viendo el presente continuo. De ahí nos pasamos a... what are you doing? Ajá. Creo que por ahí nos quedamos. Exacto, eso. Estábamos haciendo el último ejercicio, ¿verdad? De la presentación que teníamos por ahí, del PowerPoint. Y solo hicimos uno, me parece. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Y este fue el que hicimos, ¿verdad? Waiting for the bus. Yes. Right? Okay. Yes. So, vamos a hacer el B. Vamos a ver, correct the false statements. Vamos a corregir las oraciones que sean falsas y vamos a dar la información correcta. Viendo los dibujitos que tenemos acá, tenemos siempre a Todd, Alicia, Shuwo, Maya, Maggie, and Hugo. Y tenemos esta que dice, Shuwo is wearing jeans. Vemos acá y es falso. Entonces contestamos, no, he isn't. O lo pueden contractar de, no, he's not. Luego un punto y la oración que sería lo correcto. He's wearing shorts. Mm-hmm. No, he's not. He's wearing shorts. Okay. Van a hacer lo mismo acá con el resto de las oraciones, viendo los dibujitos, mientras pues se nos van uniendo los demás, nosotros vamos a trabajar en esto. Les voy a dar unos que 5 o 4 minutos.
Okay, let's see. Number two, Maggie and Hugo are wearing raincoats. A volunteer? ¿Tenemos un voluntario o voluntaria? Maggie and Hugo are wearing raincoats. Okay. No, they are not. They are wearing suits. Yes, they are wearing suits. Excellent. No, they are not. They are wearing suits. Excellent. Sure. Very sure. Good. Yes. No es suits, es suits. Es suit. Ajá, la pronunciación es suit, porque si decimos suite, ¿qué es una suite? ¿Se acuerdan? Habitación. Una habitación, ajá. Entonces se escribe justamente igual, pero si decimos suite, es habitación. La pronunciación para cuando nos referimos a un conjunto de estos es suit. Suits, con, solo como con U. Suit, ajá. La I no suena prácticamente. Suit. Suit. Muy bien, excelente. Y gracias porque así repasamos lo que vimos del vocabulario de la ropa. Excelente, muchas gracias. Vamos, number three. Alicia is wearing a skirt. Volunteer. Hi. No, she's not. Alicia is wearing a pant. Yes, el jeans, Alicia is wearing jeans. Ajá. Jeans. Yes. Yes, or pants. Podemos decir pants or jeans, and it's okay. Thank you. Excellent job. Wow. Thank you. Now, number four. Maya is wearing pajamas. Volunteer. Maya is wearing pajamas. Yo. Okay, Carla. No, she's not. She's wearing a dress. Excellent job. Perfect. Wow. Sí, qué bien lo están haciendo. Han aprendido. Yeah, Alicia and Maggie are wearing t-shirts. Volunteer? Alicia and Maggie are wearing t-shirts. ¿Qué pasó? ¿Son t-shirts o son blouse? Blouse. No, she's not. They no. No, they are not. They are wearing blouse. Yes, excellent. No, they are not. They are wearing blouses. Now, six. Todd and Hugo are wearing shorts. Volunteer. No, they aren't. They are wearing pants. Excellent. Very nice job. So you see, that was not complicated, right? So han hecho un excelente trabajo con esto. Y pues es lo que vamos a seguir practicando. Pues vamos a la sección ya, lo que es la sección 5. Tenemos el vocabulario. Vocabulary in conversation. It says, what time is it there? So vamos a seguir practicando present continuous, pero le vamos a agregar el vocabulario de la hora. What time is it there? So vamos a ver el video y luego vamos a seguir acá practicando. Veamos cómo van. Ya están los 22, ahorita 21, porque yo no cuento. Ok, vamos a esperar que se unan más. Ojalá que sí. Ya casi terminamos. Después de esta solo nos van a quedar 3 clases más. El 15 no hay clases. Van a descansar el 15, jueves 15. Y esa clase se va a reponer el lunes. Ven mi pantalla, ¿verdad? Ahí está cargando. Yes. Ahí tenemos, voy a compartir audio.
Vancouver. Los Angeles. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay. So this is prácticamente es más que todo vocabulario y pronunciación, lo que acabamos de ver acá en el video de la plataforma. En la presentación, en el PowerPoint, les he incluido estos recortes para que pues también lo puedan practicar de repente cuando tengan chancecito, no solo en clase. Ahorita vamos a practicar la pronunciación de estas ciudades. Voy a silenciar mi micrófono y sigo compartiendo sonido. Pueden escuchar en casa y repetir. No es necesario que abramos el micrófono para pues evitar que de repente hay sonidos o mucho ruido alrededor. Entonces, para pues que cada quien lo pueda hacer de la mejor manera, pues escuchar atentamente y repetir pues lo mejor que se pueda, ¿verdad? Imitando prácticamente lo que hacemos, imitar lo que escuchamos, ¿verdad? Ya se escribe de una forma, se pronuncia de otra. So, vamos a practicarlo, lo voy a poner dos veces. Unit 5. What are you doing? Page 30, Exercise 1. Snapshot. Time zones. Listen and practice. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, Casablanca, London, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Bangkok, Seoul, Tokyo, Sydney. Unit 5. What are you doing? Page 30, Exercise 1, Snapshot. Time zones. Listen and practice. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal,
New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, Casablanca, London, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Bangkok, Seoul, Tokyo, Sydney. Okay, luego teníamos la conversación. El topic es what time is it there? Y con esto pues vamos a estar ya introduciendo el tema de como para decir la hora en inglés. Pero antes vamos a practicar pronunciación. Les voy a poner ahorita el audio para que escuchen, lean y pues vemos si hay alguna palabrita nueva o alguna que nos consideremos que nos va a dar problemas para pronunciar. Page 30, Exercise 2, Conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Muy bien, esa es la conversación que vamos a estar practicando. Entonces, ¿hay alguna palabra nueva que quieran saber el significado? I am awake. I'm awake, estoy despierta. Ah, okay. Good. Okay. Uh-huh. I'm awake. Estoy despierta ahora. La despertó, pobrecita. ¿Por qué dice this is John? This is John. Es como decir este es John. This is John. Este es John. Ah. Es bien común que la gente conteste o diga, ah, no, que es raro que digan I am. Cuando alguien llama o se presenta por teléfono, usan this is. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Está bastante sencilla, ¿verdad? Yes. Okay, muy bien. Lo voy a poner dos veces haciendo pausa. Voy a ir pausando la grabación después de cada interacción, dándoles espacio a ustedes para que repitan en casa y luego vamos a practicar interactuando con los compañeros y compañeras en grupo. Page 30, Exercise 2, Conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. It's okay. I'm awake now. Page 30, Exercise 2,
Conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, hemos escuchado el audio y practicado en casa. Ahora vamos pues a practicar la conversación en grupos. Como pueden ver, está incluida en la presentación que les mandé un par de horitas antes de la clase. Así que esa es la conversación que vamos a practicar. Voy a crear los grupos y aprovechen que es la última semana ya. Últimos 4 horas de clase. Ya, se termina el módulo. Okay.
La voy a asignar. Usted acaba de entrar, ¿verdad? Teacher, tengo este mala señal y se me salgo. No sé por qué. Sí, así estuve viendo que pues algunos han tenido problemas para accesar. Ahí estuve mandando la información del enlace. Y sí, veo varios se unieron hace poquito, tal vez por problemas por señal, pero qué bueno que están aquí, aunque sea por ratito, ¿verdad? Intentando. Es paciencia, siempre sí. Se nos dan estos problemas, la señal, ¿verdad? Ay, sí, ya.
y también el audio a veces es, como está lloviendo, se escucha demasiado interrumpido. Entonces es por el internet, así que a veces no podemos opinar por eso ni encender las cámaras ni nada. Sí, no se preocupen, gracias por informar siempre, y igual, ¿verdad? Sí, les mejora la calidad de la videoconferencia apagando la cámara, apáguenla entonces, ¿verdad? Porque sí, con la señal débil es un poco más difícil. Pero, bendita. Ok. Bueno, ¿dónde estoy? Ok, perdón que pause la cosilla esta, pero ya está caminando otra vez. Estaba queriendo ver el chat aquí también. Ajá, Elizabeth, Alex y Melissa tienen problemas con el internet también. Entonces, pues vamos a ver cómo podemos. Y acuérdense siempre, los videos trato de subirlos el mismo día para que si necesitan, por lo mismo de este tipo de problemas que pues tenemos, ¿verdad? Que a veces no pueden escuchar o se les dificulta, pues para eso pues tenemos los videos como referencia también. Así es que pues gracias por estar acá intentándolo, y ahí va a estar el video disponible mañana. Ok, so vamos a continuar acá con la presentación. Ya que ya practicaron esta conversación, vamos al tema que es What time is it? Vamos a ver el video cómo podemos decir la hora, cómo se maneja este tema, y luego pues vamos a estar profundizando más. Vamos a ver, igual esto a veces se presenta para cargar la plataforma, pero pues ahí vamos con paciencia. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:15. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15, then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m.
It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. ¿Qué notaron del video? Que hay dos formas de expresar la hora. Exacto, muy bien. Eso es lo que se ve acá. Son dos formas de expresar la hora en inglés. Y hay una que es bien similar a como lo decimos en español. Pero vamos a ver las dos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ver las dos formas. Para esto nos va a servir mucho el vocabulario de los números. Y pues es lo que acaban de ver. Right? What time is it? It's 1 o'clock. Okay? Cuando la hora es en punto, 0 minutos es la hora puntual. No hay otra forma más que it's. Luego mencionamos la hora que es y el o'clock. Esa es la única que se dice solo así, de una forma. It's 1 o'clock. And esta también se dice de dos formas, pero aquí solo nos aparece una. Ya vamos a ver la otra. Tenemos it's 1:05. Acuérdense, el cero se puede decir. En el caso de la hora es oh, no podemos decir 0:05. No, nunca he oído decir la hora así, usando zero. Más it's 1:05. O se puede decir it's 1:05. Then we have it's 1:15. Podemos mencionarlo como 15 o como un cuarto. It's 1:15. Then we have it's 1:30 y la otra, es decir, it's 1:30 y la hora que ya vamos a ver eso. Tenemos acá it's 1:40 o it's 1:40. It's 1:45 o it's 1:45. Perdón, mis lentes, me hacen falta. Ok, so si pueden ver acá, tenemos expresión como after y to. Y aquí les incluí esta ilustración donde dice past. Se puede decir así, past, o la otra es la que tenemos aquí. After. Se puede decir after, como se los escribí en el chat, como lo vieron aquí atrás en la diapositiva anterior. Ok, so podemos decir after, así como acá, o past, así como está en la ilustración. Ven que tengo acá dividido el reloj en dos partes. Cada parte representa, bueno, por un color diferente para que hagamos la diferenciación, ¿verdad? Y es que cuando las manecillas del reloj avanzan de aquí para acá, hasta acá, usamos la expresión past o after. Si las manecillas ya avanzan de acá para acá, utilizamos to. Entonces, si acá tenemos ejemplo 5 past, 10 past, 1/4 past, 20 past, 25 past. Acuérdense que en lugar de ese past también podemos decir after. 5 after, 10 after, 1/4 after, 20 after, 25 after. Y pues se dice, estos son los minutos. 5, 10, 1/4, 20.
Entonces se dice primero los minutos y después la hora. Imagínense que es las 2:05. Entonces diríamos 5 past 2, si fueran las 2:05. 5 past 2. Y así, primero se mencionan los minutos y después la hora que es. Cuando llegamos aquí a la mitad, que es media hora, medio o media en inglés se dice half. ¿Ok? La media naranja, half orange. Ok, so mitad es half. Y se puede decir, como vieron acá en la plataforma, me voy a retroceder, 30. Podemos usar el 30. Decir it's 1:30 es la 1:30. 1:30. O podemos decir que pasa media hora de la 1. It's 1:30. ¿Ok? Luego, si la aguja de los minutos ya va avanzando ya de acá para acá, ya no utilizamos past o after, sino que utilizamos to, que es como decir 20 para la 1, 5 a las 4. Entonces ese tú es como lo que falta para la hora siguiente. 25 to es como decir 25 para. Digamos que faltan 25 para las 7. Entonces menciono esos minutos y el to. 25 to 7. 22. Quarter to. 10 to. 5 to. Y cuando ya es en punto, decimos o'clock. Aquí hay más, ya con mucha más información, más ilustrado, el mismo tema. Este me interesaba que tuviéramos acá cómo se va a usar past o after y de dónde para dónde el to. Ahora, ya con más información, lo que ya les explicaba, ¿verdad? Acá podemos decir it's 5 past. Este es un formato, ¿verdad? En el que mencionamos, como veíamos en el video, hay dos formas de decir la hora en inglés. Esta es una. Este es uno de los formatos. En el primero mencionamos los minutos y después la hora. Como les repito, ¿verdad? Acá tenemos los ejemplos con la dos. Si fueran las dos en punto, decimos it's 2 o'clock. Si fueran las 2:05, entonces mencionamos primero los 5 minutos que han pasado de las 2. Acá pueden ver, it's 5 past 2. It's 10 past 2. It's 2:15. Si se fijan en todas, van mencionando primero los minutos y después la hora. It's 20 past 2. It's 25 past 2. It's 2:30. Hasta ahí, hasta la media hora, mencionamos el past o after. It's 2:30. O podemos decir it's 2:30. That's okay. Y luego, ya cuando vamos del 25 para allá, ya no usamos past ni after, sino que usamos to. It's 2:25. It's 2:30. It's 2:45. It's 2:50. It's 2:55. Algo más que también es importante que lo sepan y les va a ayudar mucho, que hay dos preposiciones. Se usa at cuando vamos a mencionar la hora en la que sucede algo. Por ejemplo, si le preguntan a qué hora es tu clase, ese es un evento ya calendarizado que tiene su hora específica. Entonces, en ese caso, utilizaríamos at para mencionar a qué hora sucede ese evento. My class, decimos mi clase, es, my class is at 8 o'clock. ¿Ok? Mi clase es a las 8. Eso es cuando decimos a qué hora sucede algo. Entonces, utilizamos at. ¿Ok? My class is at 8. Si puede decir a qué horas empieza a trabajar, I start work. Yo empiezo a trabajar. I start work at 7, for example. Empiezo a trabajar a las 7. I start work at 7.
En cambio, acá dice lo, ay, me pasé, acá. We use it is, utilizamos it is o it's, si lo contratamos, para responder una pregunta. ¿Qué pregunta? Sobre la hora, que es en este momento. Solamente cuando pregunten la hora o ustedes estén dando la hora que es en este momento, entonces utilizamos it y luego la hora. Este ya es un poquito adicional, ¿verdad? Profundizando más en el tema. Antes de seguir, quisiera saber si hay preguntas hasta acá. Teacher, una pregunta. La palabra until no se utiliza para la hora. No. Esta no. Es para determinar un periodo de tiempo, una finalización. Okay. Como que diga, mi clase es hasta las 10, termina a las 10. My class is until 10, for example. Okay. Muy okay, bien. Gracias. De nada, para eso estamos. ¿Algo otra pregunta? Solo una consultita. ¿Sí? En cuanto a la hora, para referir, teníamos las dos respuestas. Y ahorita quizás solo por un ejemplo para quedar claro. Si quiero decir que son las 12 y 40, entonces puedo mencionar it's 20 to 1 o podría mencionar it's 12:40. Yes, exacto. Eso es. Gracias. ¿Algo otra pregunta? Ok, también veíamos en el video anterior las expresiones de tiempo. Vamos a repasar estas expresiones de tiempo y voy a poner el audio otra vez para que escuchen la pronunciación. Ay, ¿verdad que no compartí pantalla? No, teacher. Okay. No, no. Todavía no. Ok, ahora. Yes. Yes. Ok, esto es lo que vieron. Is it AM or PM? ¿Es AM o PM? Ok, so vamos a ver estas expresiones. También nos ayudan cuando estamos hablando de eventos de la hora, etcétera. Vamos a escucharlas y luego pues hacemos preguntas. Page 31, Exercise 3, Grammar Focus. Is it AM or PM? It's 7 o'clock in the morning. It's 7 AM. It's 12 o'clock. It's 12 PM. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 PM. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 PM. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Muy bien. Entonces tenemos estas expresiones de tiempo porque pues podemos decir it's 7 o'clock. Podemos decir son las 7 en punto. Pero ¿qué? ¿Es de mañana o tarde? Y para eso nos sirve, ¿verdad? Podemos mencionar AM o in the morning, una o la otra, pero nunca las usamos juntas. Podemos decir it's 7 o'clock in the morning, son las 7 por la mañana, 7 en punto por la mañana, o decir it's 7 a.m., que es lo mismo, pero no podemos decir it's 7 a.m. in the morning, porque estamos repitiendo dos veces lo mismo, básicamente. Entonces, esa es la idea acá, cuando estamos especificando tiempo, ¿verdad? Cuando son las 12, si se fijan, cuando es mediodía, tenemos tres maneras de decirlo. Podemos decir it's 12 o'clock, o podemos decir it's 12 p.m. o podemos simplemente decir it's noon. La expresión noon solamente significa mediodía.
que es la hora de almuercito. It's noon. Usted puede decir, I have a meeting at noon. Entonces ya la persona entiende que usted le está diciendo, tengo una reunión a mediodía, a las 12 p.m. I have a meeting at noon. So, esa expresión es para referirse al mediodía. Para eso es esa time expression, esa expresión de tiempo. Luego tenemos it's 4 o'clock y tenemos ahí un poco más, it's in the afternoon. It's 4 o'clock in the afternoon. O en vez de decir in the afternoon, podemos decir it's 4 p.m. It's 4 p.m. o it's 4 in the afternoon. Y aquí tienen la otra, it's 7 o'clock in the evening. Ya es tarde, tarde, noche. O se puede decir p.m. Dígame, Juan. Solo una duda. Si digo, digamos, it's 7 o'clock a.m. o cuando digo a.m. o p.m., no tengo que poner o'clock. O siempre después de o'clock poner a.m. o p.m. o solo it's 7 a.m. It's 7 a.m. Yes. Mm-hmm. Ahí ya no dicen o'clock. Ah, ok. Mm-hmm. Thank you. Solamente con la otra, ¿verdad? O'clock in the... Igual, si lo ve acá, está entre paréntesis el o'clock. Muy buena pregunta, Juan, muy observador. Ahí está entre paréntesis en la primera expresión. Podemos decir it's 7 in the morning o it's 7 o'clock in the morning. Se puede hacer así, pero por eso está acá en paréntesis el o'clock. Y solo lo podemos hacer en la primera expresión. It's 7 o'clock in the morning o it's 7 in the morning. Pero cuando mencionamos a.m. or p.m. no se usa el o'clock ni como opcional. Muy bien, Juan, excelente. ¿Alguna otra pregunta? In the evening, la tarde, es como decir tarde, noche, si se fijan, ya está como ocultándose el sol. So, afternoon, digamos que usamos la expresión afternoon, que es como que de mediodía a tipo 5 de la tarde, 4, 5. Ya luego podemos usar la expresión evening, es tarde, noche. Y pues la expresión evening se puede utilizar hasta ya bien entrada la noche. Igual acuérdense que cuando es un saludo de noche, una manera de decir hola por la noche es good evening. Nunca decimos good night para empezar un saludo en la noche, porque good night es ya para despedirse. Cuando uno se despide en la noche ya para ir a dormir, para partir para su casa, etc. Y bueno, acá tenemos otras tres con las 12 de la mañana o madrugada, ¿verdad? Así como hay tres formas de decir que es mediodía, también hay tres formas para referirnos a la madrugada. It's 12 o'clock at night, que ya son las 12 de la noche. It's 12 o'clock at night, o it's 12 at night. O podemos decir it's 12 a.m. o it's midnight, es medianoche. It's midnight. Okay. ¿Estamos bien ahí? Entonces, midnight es como madrugada. Hola, perdón. Midnight es madrugada. Ajá, medianoche, la madrugada, sí, midnight, medianoche. ¿Algo otra pregunta? Muy bien. Recuerden que, bueno, ahorita ya hablamos de cómo se dice la hora en inglés, las diferentes maneras de decirla. Vimos expresiones de tiempo que nos pueden servir al momento de decir la hora. Y pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo y mañana vamos a practicar el tema. Vamos a ir a la práctica y pues vamos a empezar con un repaso. Acuérdense que pues mañana tenemos clase, mañana es 14. 15, no hay clases, 15 de septiembre.
luego vamos a tener la clase del jueves y el lunes pues ya sería la última clase y terminamos el módulo. Así que pues gracias por el esfuerzo, estar aquí siempre a pesar de todas las dificultades técnicas, y descansen, nos vemos mañana. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.